solamente quiero hacerle una pregunta antes de partir. ¿Usted está segura que el compromiso que usted tiene hoy es de urgencia que tiene que resolverse hoy o podría esperar hasta mañana? Y me dijo, ¿por qué, pastor? Bueno, yo tengo otro compromiso previo al que usted me está tratando de indicar de emergencia. Pero si es de emergencia y es urgente, yo voy ahora mismo. Y me dijo, bueno, pastor, pensándolo bien, no es tan urgente que digamos. Meditándolo un poco, podría esperar hasta mañana. Si usted gusta, lo espero mañana en mi casa, me dijo ella. Yo le dije, entonces, iré bien tempranito, a las 7 de la mañana estaré en su hogar. Prepáreme el desayuno y desayunaré junto con usted y su familia. Me dijo, ¿cómo no, pastor? Mañana a las 7 de la mañana, a punto de colgar, ella hizo una pregunta del otro lado del teléfono. Pastor, ¿y se puede saber cuál es el compromiso urgente que usted tiene hoy? Y yo le dije, oh sí, hermana, ¿cómo no? Voy a volar chiringas con mis niños. ¿Conoce lo que son chiringas, papelotes o cometas? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? ¿Biscucha? ¿Piscuchas? Y ella me dijo, ¿cómo? ¿Usted me está dejando a mí para ir a volar chiringa con sus hijos? Y yo le dije, sí, hermana. ¿Y ese es el compromiso urgente que usted tiene? Y le dije, sí. ¿Le parece de poca importancia? El día que yo deje de cumplir un compromiso con mis hijos podrán mirarme desde abajo cuando yo esté predicando y decir, eso que mi papá predica no es cierto. Él lo predica desde el púlpito, pero abajo no lo cumple con nosotros. Si usted y yo somos padres solamente en el púlpito, pero no lo somos en la parte de abajo, nuestros hijos nunca podrán ser retenidos en la iglesia. Si usted entiende que su familia es un compromiso vital que usted tiene con Dios, usted cumplirá tanto con ella como con la iglesia, sabiendo que cuando Dios venga en gloria, la primera pregunta que Dios le va a hacer no es cuántos compromisos usted cumplió primero con la iglesia por encima de su familia. La primera pregunta que Dios le hará será, ¿dónde están los hijos que te dio Jehová? Esa es la primera pregunta que Dios nos va a hacer. Y la Biblia no admite dos respuestas a esa pregunta, hermanos. La Biblia admite solamente una respuesta. La Biblia dice que usted y yo tenemos que contestar, Padre, he aquí yo y los hijos que me diste. Y Dios nos invitará a entrar al reino de los cielos. Ese día pasamos un día fantástico volando chiringas. Habíamos construido la chiringa bien grande. Habíamos ido a buscar las herramientas o... En Puerto Rico le dicen las guajanas, son unas pequeñas cañas largas que se dan a la orilla del río, son bien livianas y con eso se pueden construir las cometas, lo que serían las varillas o los palos. La construimos bien grande, la llevamos al morro, volamos chiringa todo el día y al final parece que el viento aumentó bien fuerte, la partió y cayó al suelo, pero los niños gozaron en cantidad. Hace solo dos fines de semana atrás, con 21 y 19 años, a mi esposa y a mí nos tocó dar un seminario matrimonial la semana pasada. En ese seminario nos tocaba hablar acerca de cómo ser mejores padres. Se nos ocurrió una brillante idea, preguntarle a nuestros hijos si nosotros habíamos sido buenos padres, en lugar de catalogarnos nosotros como buenos padres. Así también puedes preguntárselo a tus hijos. Nuestros hijos escribieron por separado las cosas que ellos recordaban. Y es curioso saber que ambos recordaron el día de la chiringa. 21 y 19 años. Eso ocurrió cuando ellos eran pequeñitos. 5 o 6 años tendrían cada uno de ellos. Usted y yo necesitamos dedicar tiempo a nuestra familia. Necesitamos también decirle a nuestro Dios que nuestra familia es importante y en esta mañana para mi esposa y para mí, para mi niño que en esta mañana se encuentra en el estado de North Carolina, para mi niña que esta mañana se encuentra
acompañando a su novio como el predicador de la iglesia de Mott Haven esta mañana. Ustedes son importantes para nosotros. Ustedes son gente bien especial. Y mi esposa y yo quisiéramos dedicarle a todas las familias que están aquí un cántico de alabanza a nuestro Dios. Que el Señor esté con ustedes y que a través de este cántico ustedes y yo, las familias que están aquí, podamos ver o sentir en forma muy especial que Dios nos acompaña y que la voz de Dios puede ser oída por nosotros hoy y siempre. Yo quiero oír tu voz, Señor, hablarme con amor. Estoy aquí llorándote en soledad. Yo quiero aprender, mi Dios, a dar sin desmayar. Yo sé que tú responderás, tu respuesta siempre está. Tú me escuchas en cada respirar. Tú me miras en cada caminar. Y me dices, no temas, yo soy tu Dios de amor. Así sea siempre. A veces quiero, mi Señor, tus ojos contemplar, poder sentir tu brazo sobre mí. Solución sin desmayar, anhelo el descanso de tu paz y de tu amor. Tú me escuchas en cada respirar. Y me dices, no temas, y me dices, no temas, yo soy tu Dios de amor. Una de las promesas más dulces que Jesús jamás nos haya dejado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al compartir con ustedes durante esta semana, quisiéramos también hacer algunas cosas que queden grabadas en nuestras mentes. Ustedes han recibido este papelito, contiene tres coritos que durante las noches los vamos a tener también en pantalla, en lo que llamamos la pantalla oscura, el overhead projector, en buen español, ¿verdad? El proyector vertical. Y lo vamos a cantar durante las noches, vamos a aprender algunos coritos nuevos. Si usted por casualidad se va a enfermar esta semana, por favor, posponga la enfermedad para la semana que viene. Deje eso para la semana que viene. Enférmese la semana que viene, si acaso, si tiene tiempo. Si usted, y aunque le parezca curioso eso, si usted ha pensado partir de este mundo esta semana, deje eso para la semana que viene.
y disfrute eso con nosotros esta semana. Y lo digo así, que parece en forma de broma, porque nosotros debemos estar listos para partir en cualquier momento. ¿Sí o no? Amén. Así que para usted y para mí, la partida de este mundo no tiene ninguna preocupación. No nos debe molestar ni incomodar si partimos hoy o partimos mañana, el mes que viene. Al fin y al cabo, ni la muerte, dice la Biblia, nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Pero si usted quiere disfrutar esta semana, dígale a Dios: Señor, si por casualidad tengo que partir esta semana, déjame disfrutar la semana de oración y estoy listo para partir la semana que viene. Disfrute con nosotros esta semana y reclame una promesa bien importante de la Biblia. Yo sé que usted trabaja 8 horas, usa posiblemente 2 para ir y regresar del trabajo, ya van 10. Posiblemente se levantó 1 hora temprano para hacerle desayuno a sus hijos y regresó y usó 1 hora más para los quehaceres de la casa, ya van 14 horas. Posiblemente usted invierte unas 16 horas para poder cumplir con las 8 del trabajo. Y posiblemente usted llegue bien cansado. Y usted mire la cama, vea la posición vertical, digo horizontal, de la cama, y la cama le llame la atención. Usted tiene aire acondicionado posiblemente en su cuarto, y usted diga: tan rico que sería dormir un ratito antes de ir para la iglesia, o dormir un buen rato, estoy bien cansado. Dios me entiende, y es cierto, Dios nos comprende siempre a todos nosotros. No hay nadie que nos entienda mejor que Cristo Jesús. Pero Él ha dejado una promesa bien linda en la Biblia. Se llama la siguiente promesa: aunque el cuerpo es débil, el espíritu debe estar presto. Entonces la palabra de Dios dice que aunque mi cuerpo está cansado, si yo reclamo a Dios que mi espíritu gobierne mi cuerpo, aunque usted tenga dolor de cabeza, véngase a la iglesia y usted va a ver que va a salir de aquí sin dolor de cabeza, sin necesidad de Advil ni de Tylenol. Usted no va a necesitar eso. Usted va a salir de aquí con la bendición de Dios. Si usted se siente cansado, reclame en el nombre del Señor esa promesa. Yo sé que mi cuerpo está débil, yo sé que mi cuerpo necesita descanso, pero el Espíritu de Dios debe estar presto y primero que todas las cosas. Reclamo tu bendición, reclamo tu descanso y hazme llegar a la iglesia. Y usted verá, si no le funciona la primera vez, quédese en su casa durmiendo. Pero si cuando usted venga, Dios le da bendiciones y usted regresa lleno de bendiciones y usted ve que el tiempo que descansa es suficiente para realizar las labores del otro día, entonces Dios le está diciendo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesites, incluyendo el descanso tuyo de cada día, yo te lo voy a dar por añadidura. Eso es lo que dice Dios. Nos gustaría compartir con ustedes un corito que quisiéramos aprender esta mañana. Búsquenlo en sus papelitos, es el segundo corito que está allí: no daré mi vida. ¿Conocen ese corito? ¿Alguien lo ha oído anteriormente? No daré mi vida a nadie más. Vamos a cantarlo, vamos a aprenderlo entonces. Si nadie lo conoce, lo aprendemos de esta forma: no daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede comprender. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Él me puede comprender. ¿Le gustó el corito? Muy bien. Los otros dos, ¿ustedes lo saben? Tenemos a Hey y No me siento solo. ¿Conocen esos dos coritos? ¿Alguien los escuchó anteriormente? Ajá. Muy bien, por ahí vamos a cantar No me siento solo, y ustedes lo aprenden, lo graban. Lo lindo de nuestra mente es que Dios
lo que hizo por mente fue una grabadora. Y la mente suya nunca deja de grabar, nunca. Usted puede estar grabando aún en coma, usted está grabando. Y por eso es que los médicos dicen que cuando hay un paciente en coma, usted le debe hablar, porque él oye lo que usted está diciendo, lo que no puede es responderle. Pero si las manos le funcionan, él responde por mano. Y una de las experiencias más lindas que yo he tenido es haber dado el evangelio a una persona que respondía con la mano solamente. Él no podía responderme ni con la vista, ni con el cuerpo en movimiento, solamente con las manos. Y hoy día 16 de su familia están bautizados por esa mano. Yo le pregunté, ¿usted me oye? Apriéteme la mano. Y él me apretó la mano. Y yo le dije, ¿usted se acuerda de mí? Yo soy el pastor Maisonet, que habló con usted hace unas semanas atrás. Y usted aceptó a Cristo Jesús hace unas semanas atrás. Si usted se acuerda de mí, apriéteme la mano dos veces. Ahora ya no está escuchando, ahora está contando. La persona hizo una y dos. Eso impresionó a la familia. Y yo le dije, si todavía usted mantiene su fe firme en Cristo Jesús y usted cree que usted encontró en Cristo lo más grandioso de su vida y lo que usted había deseado encontrar por toda su vida, apriéteme la mano todo lo que usted pueda y por poco me la parte. Eso impresionó a su familia. Y cuando este anciano partió de este mundo, yo tuve el privilegio de enterrarlo. Toda la familia era una familia católica, toda la familia completa. Yo estaba oficiando como pastor adventista en un funeral de nuestra hermana iglesia católica. Y yo fui al pueblo de Lares, ellos entraron a la iglesia católica, yo entré allí, compartimos con ellos, salieron de allí, yo fui al cementerio, en el cementerio me tocó, compartimos y ellos me hicieron una invitación. Usted podría pasar la semana que viene por nuestra casa. Y yo le dije, sí. Cuando yo pasé, un montón de su familia me estaban esperando con Biblia en mano. Y ellos dijeron, queremos que usted nos enseñe a nosotros lo que usted le enseñó a nuestro padre. Y hoy día son líderes en nuestra iglesia. Una de sus hijas, Yolanda Pérez, es la secretaria de nuestra emisora en Puerto Rico. Una obrera dentro de nuestra iglesia y con muchísimos talentos a la disposición de Dios. Si usted cree entonces que esas cosas podemos lograrlas, recuerde que nunca estamos solos, que en el nombre de Cristo Jesús siempre estamos acompañados. Cante ese corito conmigo, no me siento solo. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Y cuando lo cantamos dos veces, decimos al final, no me siento solo. Y nos quedamos bien calladitos, ¿ok? Después que lo cantamos dos veces, decimos, no me siento solo. Y ahí paramos. Muy bien. Y el último corito, hey. Lo compartimos en el campestre hispano del año pasado y ha venido compartiéndose con nosotros en las diferentes iglesias. Cuando yo digo hey, ustedes dicen hey. Cuando yo digo me siento feliz, ustedes dicen sí y lo comparten conmigo. Y vamos compartiendo luego, lo cantamos todos juntos. Hey, duro, lo cogí dormido. Hey, me siento feliz, sí, pues Cristo está en mí, sí, me llena de amor. Hey, hey, me siento feliz, sí, pues Cristo está en mí, sí, me llena de amor. Canto, canto, canto porque me llena de amor. Canto, canto, canto porque me llena de amor. Hey, hey, me siento feliz, sí, pues Cristo está en mí, sí, me llena de amor. Hey, hey, me siento feliz, sí, pues Cristo está en mí, sí,
me llena de amor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hey, hey, me siento feliz, sí, pues Cristo está en mí, sí, me llena de amor. Hey, me siento feliz, sí, pues Cristo está en mí, sí, me llena de amor. Muy bien, esos son algunos de los coritos que vamos a estar compartiendo durante la semana. Se supone que en este mundo no haya nadie más feliz que un cristiano. Y si usted y yo nos consideramos cristianos, entonces debemos rebosar esa felicidad hacia afuera. Y queremos proponerles algo bien especial y para ello el hermano Márquez y la directiva de jóvenes de esta iglesia me ha pedido a mí que les consulte lo siguiente. No habíamos podido concertar una actividad para hoy por la tarde porque teníamos otras actividades corriendo. Pero las demás personas, los demás equipos del departamento de jóvenes que se han formado, están corriendo esas actividades en derredor de nuestra conferencia. Y quisiéramos saber entonces si pudiéramos estar aquí con ustedes durante la tarde y compartir el tema de mañana. Mañana es Día de los Padres. Y a mí, yo preferiría que ustedes pasaran tiempo con su familia. Yo no sé cuántos padres están pensando y que la familia los lleven a comer o los dejen dormir. Hubo un padre que me dijo, estoy esperando el Día de los Padres para dormir 20 horas. De la iglesia de Mount Heaven, un buen amigo mío. Me dijo, 20 horas, le pedí a mi familia que no me despierten, que no me lleven el desayuno, a menos que yo no los llame, que nadie me diga nada, quiero dormir. Imagino que ese será su principal regalo. Y su familia se está preparando para eso, para que esa noche, el sábado por la noche, él duerma solito y que nadie lo despierte. No sé cuántos padres tienen regalos especiales mañana, pero sería un buen momento que usted sacara tiempo para estar con su familia. Yo espero que ese sea también el plan de la mayoría de las familias. ¿Les gusta la idea de que cambiemos el culto de mañana por la noche para hoy en la tarde? De 4 a 5 hoy en la tarde, seguimos corrido. Hay una reunión creo que pendiente a las 5 y luego de inmediato seguimos con la sociedad de jóvenes. ¿Les gusta la idea? Y entonces el domingo lo dedicamos todo el tiempo a nuestra familia. Usted les regala a los padres por la mañana, los hijos le hacen el desayuno a los papás, la esposa le hace el almuerzo y que él se prepare la cena, ¿no? Muy bien. Saque tiempo entonces mañana con su familia. Hoy entonces estaremos de vuelta aquí a las 4 de la tarde. ¿Es buena esa hora? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es buena esa hora? ¿Sí? Ok, a las 4 de la tarde entonces yo me quedo por acá con ustedes en lugar de regresar entonces a mi casa primero. Me quedo por acá a... Hay comida aquí, espero que hayan cocinado muy bien. Yo he aprendido a comer varias cosas de diferentes países, así que ahorita yo empiezo a preguntar por las cosas que haya yo comido y que me han gustado para saber si ustedes las tienen hoy aquí y compartir con eso. Y a las 4 de la tarde empezamos. Ah, muy bien, mi esposa dice, pero tengo que terminar temprano. ¿Qué hora tenemos? Las 12. ¿20 minutos me dan? Vamos a hacerlo entonces, en nombre del Señor. Muy bien. Yo quisiera que ustedes abrieran su Biblia conmigo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Y nos adentráramos a un versículo bien especial, Gálatas 6, 14. El versículo habla acerca de la experiencia de un apóstol o de un hombre que llegó a conocer a Dios. Un hombre que tenía muchas razones por las cuales vanagloriarse o echarse la gloria a sí mismo. Eso es vanagloria, decir que lo he alcanzado por mí mismo. Y él refirió algunas de esas cosas en la Biblia. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, miren, yo no sé ustedes, pero yo soy de la tribu de Benjamín. Soy fariseo de fariseos. He sido educado a los pies de Gamaliel, del maestro más importante de aquel tiempo. Domino un sinnúmero de idiomas, él lo dijo más adelante. En Corintio dijo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Yo puedo hablar más idiomas que todos ustedes. Así que el apóstol Pablo dominaba un sinnúmero de idiomas. Y por eso
podía ir donde los gentiles y hablar en su propio idioma y compartir con ellos. El apóstol Pablo había sido introducido a las ramas más importantes de su tiempo a temprana edad. Él ni siquiera había cumplido los 30 años y ya ocupaba puestos importantes dentro del sistema judío. Además de eso, el apóstol Pablo era un erudito, era una persona hablando, que hablaba perfectamente, sabía comunicarse con las demás personas y sabía llamar la atención. Aún entre los griegos, personas que eran bien escépticas al mirar oradores nuevos o predicadores nuevos. Y el apóstol Pablo llamó la atención de los griegos y les pudo presentar el Evangelio. Pero en su vida, mientras él conocía a Cristo y mientras aprendió de Jesús y llegó a amarlo y a conocerlo perfectamente, el apóstol Pablo deja en todas sus epístolas bien marcado un principio. Y el principio es: jóvenes, padres, niños, madres que están aquí, hermanos que nos visitan, ¿han aprendido ustedes lo que de verdad tiene valor en la vida? ¿Han aprendido ustedes hasta este momento, hasta la edad que tienen, lo que de verdad tiene valor en la vida? Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme en ninguna otra cosa que no sea en la cruz de Cristo Jesús, por el cual el mundo me es crucificado o ha perdido valor, y yo también he perdido valor para el mundo. También yo he sido crucificado al mundo. El apóstol Pablo dijo: si en algo yo he de gloriarme, no será en mis triunfos personales, no será en mi educación o en mis capacidades. Si en algo he de gloriarme en este mundo, si de algo yo he de sentirme orgulloso, bien satisfecho, que yo pueda decirle a las personas o a los jóvenes: mira, yo tengo algo que vale un millón, que vale un billón, que vale muchísimo, que eso se llame en mi vida la cruz de Cristo Jesús. Que eso se llame Jesús, aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Si en algo yo he de gloriarme en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese lo dio todo por mí. Y ese me hizo que el mundo pasara de importancia para mí y que yo también pasara para el mundo. Ahora, si en algo he de gloriarme, me glorío en Cristo Jesús. Yo quiero entonces hacer algo bien especial. Yo vi ese montón de niños aquí con nosotros y yo no quiero olvidarme de ellos en mi sermón. Así que yo quisiera que mi esposa, junto con alguien más que le ayude a ella, va a poner un lápiz y un papel en las manos de todos los niños que están aquí. A la salida yo tengo un pequeño regalito para ellos. Y yo voy a hacer algo bien especial. En ese papel que ustedes van a tener allí, yo voy a mencionar en todo tiempo en mi sermón una palabra bastante larga. Mire, la palabra es bastante larga. Se llama gloriarme. Esa palabra, gloriarme. Si en algo he de gloriarme. Cuando yo mencione esa palabra, gloriarme, cada vez que yo la mencione, ustedes van a poner un palito en el papel. Cada vez que yo la mencione, ustedes ponen un palito. Y al final vamos a contar los palitos. Al final vamos a contar cuántos palitos usted tiene ahí. Los padres le pueden ayudar a los niños. Cuando salgamos afuera, ustedes van a recibir el obsequio de hoy, pero yo me voy a quedar con los papeles, así que usted le pone el nombre suyo al papelito. Usted póngale el nombre suyo. Y cuando yo me vaya, yo voy a contar los palitos. Y si ustedes se acercaron al número o fallaron solamente por unos 5, entonces yo tengo otro regalo adicional para ustedes durante la semana. La palabra, no la apunten todavía, ¿la palabra es cuál? Gloriarme. Gloriarme. Cada vez que yo mencione esa palabra, papá o mamá le ayudan a los niños y ellos van a poner un palito. Cada vez que yo mencione esa palabra, ustedes ponen un palito. No se preocupen por contar ahora. Yo cuento por ustedes. Yo voy a contar los palitos que ustedes pusieron y yo hago la suma al final. Pero ustedes van a poner la palabra cada vez que yo la mencione. Uno se debe preguntar si yo he aprendido lo que de verdad vale la pena en la vida. Permítame contarle esta historia que, aunque nos puede hacer reír, nos va a ayudar a entender de lo que estoy hablando. Un diplomático de los Estados Unidos se dirigía a una reunión en Europa
donde él tenía una participación especial, pensando que él podía llegar por su propia cuenta. Él rentó un auto, se dirigió hacia esa reunión, pensando que los caminos de Europa eran exactamente como los de Estados Unidos, con muchos letreros, bien identificados, que usted puede llegar a cualquier parte sin extraviarse. Pero muy pronto se perdió y se dio cuenta que a menos que no recibiera ayuda, no iba a poder encontrar nunca el lugar. A la distancia, él vio dos campesinos o dos labriegos trabajando en la tierra y se acercó a ellos. Los campesinos se quedaron bien a la expectativa, vieron a un flamante autodiplomático parar frente a ellos, vieron un hombre elegantemente vestido bajar del auto, se dirigió a ellos con porte bien distinguido y acercándose a ellos, el diplomático pensó en qué idioma me comunico con ellos. Así que él pensó de inmediato, me voy a comunicar en el idioma de la comunicación, en el idioma universal. Así que dijo, ¿do you speak English? Y ellos levantaron los hombros y no dijeron ni una sola palabra. Él dijo, ¿en qué otro idioma? Dijo, bueno, en Europa hablan francés. Así que él dijo, ¿parlez-vous français? Y ellos levantaron los hombros y no pronunciaron ni una sola palabra. Él dijo, ¿qué idioma uso para comunicarme con ellos? Dijo, bueno, Benito Mussolini, Benito Mussolini arrasó con toda Europa, así que italiano tienen que saber. ¿Parlate italiano? Y ellos levantaron sus hombros y no pronunciaron ni una sola palabra. A esa altura este hombre estaba ya incómodo y dijo, ¿qué idioma uso? Y dijo, bueno, Hitler dominó Europa, así que alemán deben saber. ¿Sprechen Deutsch? Y ellos levantaron sus hombros y no dijeron absolutamente nada. A esa altura el hombre estaba incómodo, se montó en el auto, arrancó a alta velocidad, levantó una nube de polvo y a la distancia, mientras se alejaba, los campesinos lo miraban. Y uno de los campesinos le dijo al otro, oye, pensándolo bien, a nosotros nos conviene aprender un segundo idioma. Y el otro campesino le dijo, ¿y para qué? Ese individuo sabía cuatro y no le sirvió de nada. Usted y yo debemos preguntarnos de vez en cuando, a la edad que tenemos, ¿he aprendido lo que de verdad tiene valor en la vida? ¿Vale la pena aprender idiomas? ¿Vale la pena comunicarse? ¿Vale la pena educarnos? ¿Vale la pena adquirir una maestría, un doctorado, un buen trabajo? De hecho, en este país, a menos que usted no se eduque, usted nunca podrá tener un excelente trabajo. A menos que usted no aprenda idiomas o no aprenda a comunicarse, usted no podrá aspirar a otras cosas mayores. Este país exige educación y sería muy bueno que nosotros le indicáramos a nuestros hijos de descendencia hispana que necesitan educarse, que necesitan crecer y echar adelante. Pero después que uno adquiere esas cosas, uno debiera preguntarse, ¿he aprendido lo que de verdad tiene valor en la vida? ¿He aprendido en qué he de gloriarme verdaderamente? Si es así, el apóstol Pablo dijo, bueno, yo he aprendido algo en mi vida, que si en algo he de gloriarme, he de hacerlo ¿dónde? En la cruz de Cristo Jesús. Ahora, a mí me gustaría que usted y yo pensáramos por un momento en ¿por qué razón hemos de gloriarnos en Cristo? Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos 28 al 30. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Había ocurrido una experiencia que había puesto a pensar a los discípulos, porque la experiencia era acerca de las cosas que a nosotros nos gustaría tener en esta tierra. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron usando el tren hasta la iglesia? ¿Cuántos tuvieron que usar tren para llegar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tuvieron que usar el ómnibus o el bus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos vinieron a pie? Dice nena, ya, 2. ¿Cuántos vinieron en carros propios?
Muy bien. ¿Cuántos vinieron en Mercedes-Benz? Uno, dos, ajá. Me gustó eso. ¿Cuántos vinieron en Cadillac? ¿Alguien tiene un Alfa Romeo aquí? ¿Nadie tiene un Lamborghini del 99? ¿Nadie? ¿Eh? Está en la casa guardada. Uno se pregunta de vez en cuando. Yo le pregunto, usted le ha preguntado a los hijos qué carro le gustaría tener. ¿A cuántos de los jóvenes que están aquí? No menciono el nombre porque quizás los adultos no lo van a entender, pero ustedes los jóvenes saben cómo se llama el Lamborghini especial. El bien bueno y el bien caro. ¿Cómo se llama? Pero no voy a decir el nombre. ¿A cuántos de los jóvenes les gustaría tener ese Lamborghini? El bien caro. Vi una mano por allá atrás. Dos. ¿Conocen lo que es un Lamborghini? Ajá, allí. ¿Usted sabe que valdría la pena hacer un viaje de aquí a la ciudad o de aquí a otro estado? ¿Usted prefiere irse en un Toyota Corolla o prefiere irse en un Mercedes-Benz? ¿Eh? En un Toyota Corolla, dice la hermana. ¿A usted le gustaría tener una mejor casa de la que tiene ahora? ¿A cuántos de los jóvenes que están aquí le gustaría aspirar a algo más de lo que tienen ahora? Muy bien. ¿Qué les gustaría aspirar? ¿Qué es lo que ustedes esperan de la vida? ¿Qué es lo que esperan lograr? ¿Eh? Llegar a ser. Al cielo. ¿Qué te gustaría tener a ti? ¿O qué tú aspiras? Sí, no, a la jovencita que está atrás. No, a ti. Tú. Ajá, el ser y ser alguien. En la vida, ok. A los que están aquí les gustaría tener una casa terrestre, más cómoda la que tienen. Dejar de vivir en un apartamento y vivir en una casa con terreno, con patio. ¿Sí? Y que lo único que paguen sean $300 semanales. 10 mensuales, perdón, mensuales. Muy bien. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Un día, una persona se acercó a Jesús y Jesús hizo un comentario que a los discípulos les preocupó. El comentario era que las personas que amaban las cosas de esta tierra o las riquezas de esta tierra, era bien difícil que entraran ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y los discípulos empezaron a preocuparse porque ¿cuántos de nosotros no aspiramos a cosas buenas en esta tierra? Un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, una mejor educación para mis hijos. El que diga de nosotros que no está aspirando a algo mejor, yo casi me atrevería a llamarlo mentiroso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que a los discípulos les preocupó eso y comenzaron a comentar, oye, entonces, por servir a Dios, uno nunca recibe nada a cambio, uno siempre tiene que ser del de abajo, siempre tiene que ser de los despreciados, uno no recibe ninguna recompensa por servir a Cristo. O sea, que usted hasta este momento está sirviendo a Dios y está sirviéndole en balde, que todo lo que usted aspira a adquirir, no pretenda alcanzarlo en esta tierra, porque usted solamente lo alcanzará en el reino de los cielos. ¿Eso es lo que dice la palabra o la palabra dice lo contrario? ¿O dice algo más? Y los discípulos empezaron a preguntarse, oye, entonces el carrito que yo estaba esperando, la mejor vida que yo estaba esperando vivir en esta tierra por ser hijo de Dios, además de la que está en el cielo, ¿no la puedo aspirar? Y de momento los discípulos le dijeron a Pedro, como tú eres el más atrevido, pregúntale tú. Y le dijeron a Pedro, pregúntale tú. Y Pedro dijo, oh, sí, yo me atrevo a preguntarle, no hay problema, quédense ustedes atrás, yo le pregunto a Jesús. Y Pedro se fue al frente y se acercó a Jesús y le dijo, versículo 28, léalo conmigo. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, tenemos una gran preocupación y queremos que tú la contestes. He aquí nosotros hemos dejado, ¿qué cosa? ¿Cuántas cosas? Todas nuestras posesiones. Hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y yo quisiera que usted recordara algunas cosas. Mire, Pedro no dejó una lanchita toda rota, con unas cuantas tablas salidas y de remo. Pedro dejó, si Pedro fuera discípulo de hoy día, Pedro dejó una lancha con sonar electrónico, con 7 camarotes,
con 6 o 7 motores en la parte de atrás, con sistema de pesca increíble. ¿Qué había dejado Pedro por Jesús? ¿Qué dijo él? Nosotros dejamos muchas cosas. Yo recuerdo el barco que yo dejé allá atrás. Y no era cualquier clase de barco. Era el mejor posiblemente de toda la bahía. Y Juan y Santiago hicieron lo mismo. Y abandonaron también a sus padres. Nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Tenemos una pregunta. ¿Qué recibiremos a cambio por seguirte? Si la pregunta no fuera importante contestarla, hermano, Jesús no lo hubiera dejado en la Biblia. Porque en el libro de San Juan yo encuentro la siguiente frase. Todas las cosas que están aquí escritas son para nuestra salvación. Si no fueran para nuestra salvación, no necesitan estar aquí escritas, dice Juan. Hay muchas cosas más que yo le podría decir a ustedes, pero las que están aquí escritas son para vuestra salvación. Ahora, Jesús contestó entonces diciendo, Pedro, mira, yo no te voy a responder esa pregunta no tiene importancia. Pero Jesús la respondió, ¿tenía importancia la pregunta? Entonces Jesús dijo, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En este tiempo y en el siglo venidero, todavía le tengo reservada, ¿qué cosa? La vida eterna. Cuando todo lo de aquí se te acabe, todavía te tengo reservado un premio mayor todavía, algo más grande todavía, la vida eterna. Ahora, yo quiero que ustedes lean eso como lo vio un joven. ¿Saben por qué? Me gusta hacerle esa diferencia a los jóvenes y a los hermanos de la iglesia. Lucas era un adulto. Lucas posiblemente, cuando escribe esta porción, tiene 50 o un poquito más de años. Lucas era un doctor, era una persona adulta. Y posiblemente está mirando las cosas como adulto. A mí me gustaría que ustedes lo vieran como lo ve un joven. Marcos era un jovencito. Marcos capítulo 10. Y Marcos había pasado por experiencias increíbles. Ustedes, una de las experiencias que pasó Marcos es que Marcos trató de trabajar en la iglesia. Y cuando trató de trabajar, le dijeron que no. Los adultos de la iglesia le dijeron no. Y lo botaron de la iglesia porque era joven. ¿Ustedes recuerdan la experiencia? Pablo y Bernabé. Marcos trabajaba con Pablo y Bernabé. Y el problema era que cada vez que Pablo predicaba, ¿cómo terminaban las predicaciones de Pablo? ¿Con ofrendas o con pedrada? Con pedrada. Terminaban las predicaciones de Pablo. Y todas las pedradas las cogía ¿quién? Marcos. Y la Biblia enseña que a la segunda o tercera predicación, Marcos dijo, oye, no hay otra forma de predicar. Porque yo tengo un chichón aquí arriba y me dieron una pedrada en ese mismo sitio. Y parece que Pablo dijo, no, yo con jóvenes así no quiero trabajar. Y lo despidió. Pero Bernabé le dijo a Pablo, mira, ese joven es bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a dividirnos. Tú búscate otro compañero que fue Silas y yo me voy con este joven a prepararlo y educarlo. Este joven es calidad. Y la Biblia dice que Bernabé se dedicó a preparar a Marcos como jovencito. Y cuando, unos años después que Pablo estaba pasando al descanso, Pablo recordó que el mejor predicador que había en toda el área era un jovencito llamado, y lo deja escrito en la Biblia. Él dice, por favor, envíame a Marcos, que estoy a punto de partir de este mundo, porque ese joven es útil para el Evangelio. Envíamelo, que ese es el que va a sustituirme. Ese es el bueno ahora. Los jóvenes son calidad y nosotros debemos cuidarlos desde ahora. Y la Biblia dice que ese jovencito vio eso de esta manera. Versículos 28 al 30 de Marcos 10. Entonces Pedro comenzó a decirle, señores, aquí hemos dejado todas las cosas por ti, te hemos seguido, ¿qué recibiremos a cambio? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos, heredades o dinero o cuenta de banco por causa de mí o del evangelio, que no reciba, ¿cómo lo vio Marcos ahora? A base de números, Marcos dijo, que no reciba 100 veces más o tantos, ¿cuándo? Mire, y lo repitió 2 veces, ahora, y la frase dice, en este tiempo, 2 veces está repetida la frase, ahora, en este tiempo, y en el siglo venidero,
todavía Dios le tiene reservada qué cosa. Ahora, Marcos había pasado por una experiencia que él no pudo olvidar, la experiencia de las pedradas. Así que Marcos dijo, aunque las recibamos con persecución, aun cuando las recibamos con problemas, hemos de recibir bendiciones en esta tierra. Aun cuando se levanta una tormenta, tienes bendiciones. Porque el que va dentro del barco se llama ¿quién? Simplemente dile que calme la tormenta. Levántalo y dile, Señor, hay una tormenta. Y Jesús se levantará y dirá, calla y enmudece. Y se terminó todo. Cuando vienen, se te para un gigante al frente, dile a Dios, esa es responsabilidad tuya. ¿Con qué tumbó David al gigante? ¿Con una onda? ¿Con una piedra? ¿Usted quiere derribar los gigantes en su vida? Use el mismo método de David. ¿Saque qué cosa? ¿De qué símbolo la piedra en la Biblia? Entonces el método no es una piedra. Si usted quiere derribar los gigantes, porque las cosas espirituales han de estudiarse ¿cómo? Espiritualmente, eso dice este libro. Y si usted sabe que David, para tumbar a un gigante, cogió una piedra específica, la Biblia no dice cualquier clase de piedra. La Biblia dice que dentro de todas las piedras que miró en el río, él escogió una piedra lisa, lisa. Y esa piedra en toda la Biblia es símbolo de Cristo Jesús, que es la piedra angular, la piedra lisa que desecharon los edificadores, que luego llegó a ser puesta por cabecera del ángulo. Si usted quiere aprender a derribar gigantes, recuerde que el método no es David con una onda. ¿Es David con qué? Con la piedra, que es ¿quién? Cristo. Usted ponga la piedra por el frente y todos los gigantes serán derribados. La palabra de Dios dice ahora, yo estoy dispuesto a bendecirte. ¿A bendecirte cuándo? Ahora, en este tiempo. Y en el siglo venidero todavía tengo reservada ¿qué cosa? Dios dice, yo sé que en este mundo ustedes van a recibir las cosas con aflicciones. La Biblia dice, yo sé que ustedes tendrán aflicciones. Pero por favor confíen, yo he vencido. Si en algo he de gloriarme, ¿me glorío en quién entonces? En Cristo Jesús. Así que ahora Jesús nos dice, miren, si ustedes van a encontrar en qué gloriarse en esta tierra, ustedes tienen que saber en qué lo van a hacer. Y yo me gozo en Cristo Jesús en saber que yo cuento con un Dios que saca la cara por mí. Con un Dios que de verdad está dispuesto a defenderme en todo tiempo. Ustedes recuerdan el versículo que dice en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿cómo dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Mire, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, mire lo interesante de esto, hermano. Gente más poderosa que nosotros se puso a pelear con Dios. Y la Biblia llama eso la batalla en el cielo. ¿Y salieron vencedores? ¿Ellos salieron vencedores? No, la Biblia dice que salieron derrotados. Este mundo se puso a pelear con Dios. ¿Y este mundo salió vencedor? La Biblia dice, no, yo he vencido este mundo. La muerte durante 6,000 años se ha puesto a pelear con Dios, ¿sí o no? Y constantemente la muerte trata de arrebatarle a alguien a Dios. Y le pregunto ahora, ¿la muerte ha salido vencedora? No, hermano. La muerte intentó salir vencedora con Jesús. La muerte podía haber dicho, hasta que Cristo Jesús vino, la muerte pudo haber dicho, yo sé que hay uno, dos o tres que han resucitado, yo lo sé. ¿Quiénes? Menciónenme los del pasado. ¿Que resucitaron? Del pasado, antes del Nuevo Testamento. El hijo de la tsunamita, antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Moisés resucitó en el Antiguo Testamento, eso está mencionado en el Nuevo, pero el evento ocurrió en el Antiguo. Y yo sé, y la muerte pudo haber hecho, y yo sé que unos cuantos se me han escapado. ¿Quiénes se le escaparon a la muerte en el Antiguo Testamento? Enoc se le escapó a la muerte, ¿y quién más? Y Elías se le escapó a la muerte. Y la muerte pudo haber dicho, yo sé que eso ha pasado, pero cuídate tú, esos son solamente 4 o 5. A todos los demás los tengo debajo del sepulcro, 6 pies bajo tierra, hecho polvo. Y ninguno se me ha escapado hasta ahora, solamente 5. Y él pudo haber dicho, y yo no sé cómo, pero no te creas tú. La muerte siempre fue un enemigo, pero cuando Jesús vino en gloria, murió, la muerte dijo, gané. Pero cuando Jesús resucitó,
¿Qué hizo la muerte? Y por eso, amén. Mire, mire lo que la hermana dice. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Con cuál victoria? Con la de Cristo, porque la mía no. La de Él, sorbida, mire, sorbida es la muerte con victoria, con la de Cristo. Y ahora yo puedo decir, Romanos capítulo 8, 32, y eso está allí en la Biblia, ábralo allí en la Biblia. La Biblia dice, Romanos 8, 32, los últimos versículos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo bajo, ni nada ni nadie. Y menciona, ni la muerte, menciona esa palabra allí, ni la muerte podrá apartarme del amor que es en Cristo Jesús. Ahora a mí me gustaría entonces preguntarle algo a los jóvenes que están aquí. ¿Saben por qué a veces Jesús no parece ser interesante para nosotros y no encontramos razones para gloriarnos en Cristo Jesús? Y cuando nos preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Decimos, yo voy a la iglesia. O a veces preferimos, si tenemos que pasar por frente a la iglesia, a mí me sucedió eso en mi adolescencia, tenemos que pasar frente a la iglesia, yo trataba de pasar por la calle por donde no estaban mis amigos, porque yo cargaba una Biblia para la iglesia, y mis amigos me veían cargar Biblia, entonces decían, ahí va el santito, ahí va el padrecito, me decían algunos, o ahí va el reverendo. Y me decían, vaya pastorcito, me decían algunos, ¿cómo está? Y a mí eso me incomodaba. Y como durante la semana yo trataba de no cargar a Cristo en mi vida, durante la semana mientras yo estaba en la escuela, yo trataba de cargar cualquier otra cosa que no fuera Cristo. Mientras menos me pareciera él, mejor. Lo interesante es que de vez en cuando alguien me decía, ¿tú no eres adventista? Y yo decía, bueno, yo visito la iglesia, sí, sí, mis papás son adventistas. Hasta que finalmente a mis 18 años, Dios tocó mi corazón. Y por esa razón yo le digo a los jóvenes siempre, que nadie me diga que no se puede encontrar a Jesús en la juventud. Porque yo lo encontré cuando tenía 18 años. Y lo encontré bien en serio. Vale la pena gloriarme en Cristo Jesús. Y vale la pena conocer las razones de mi gloria y decir, si en algo he de gloriarme en aquel que es el que dio su vida por mí, mi amigo bien especial, alguien que nunca me deja. A veces nosotros les enseñamos cosas equivocadas a nuestros jóvenes, tratando de demostrarles algunas cosas que no son basadas en la Biblia, que no están basadas en la Biblia. La palabra de Dios enseña que si en algo yo he de gloriarme es en conocer quién es verdaderamente Cristo y quién es verdaderamente mi Salvador. Y a mí me gustaría que usted lo conociera por un momento. Yo quiero repasar rápidamente algunos versículos. No vamos a tener tiempo de buscarlos en la Biblia, por lo tanto, si usted me lo permite, yo los voy a decir de memoria y ustedes los van a repasar después, más adelante. Yo quiero compartirlo con ustedes y que usted a la misma vez los comparta conmigo en forma muy especial. La palabra de Dios dice lo siguiente en acerca de esas cosas que usted necesita conocer de parte de Dios. Cuando usted conoce a Cristo Jesús y le dice a Él, ¿quién tú eres para que yo pueda gloriarme en ti? ¿Quién eres para que pueda gozarme o sentirme orgulloso de ti? Entonces usted debe recordar versículos como este. Abra conmigo su Biblia en un versículo bien especial y seguimos repasando los demás. Isaías capítulo 9. Lea conmigo esa porción de la Biblia. Usted quiere saber quién es el Dios a quien usted sirve. El Antiguo Testamento dice, ustedes deben recordar que un niño hace mucho tiempo nos fue otorgado. Un hijo nos fue dado, y ese niño, ese hijo, el principado será sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo se llamaba ese niño? Ese niño que me fue regalado. Ese hijo que nos fue otorgado a nosotros tiene unos nombres increíbles, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo pregunto, ¿cuánto puede alcanzar ese niño? ¿Cuánto puede lograr ese niño para yo gloriarme en él?
¿Cuánto puede alcanzar? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 16, 17, ustedes conocen el versículo. De modo que si alguno encontró ese niño y está en él, ¿qué es? Nueva criatura es. Y puede cantar la siguiente victoria. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, yo no sé si usted ve la importancia de ese versículo, pero yo le voy a contar cosas bien interesantes. Cuando yo me encuentro con los jóvenes, yo me encuentro con jóvenes con estos problemas. Pastor, yo vengo de un hogar bien difícil. A mí me botaron de mi casa a los 12 años. Yo me crié en la calle. A los 14 años experimenté el sexo. He sufrido violaciones y drogas. Y a mis 18 o 20 años usted me invita a ser cristiana. ¿Cómo puedo olvidar mi pasado? Yo nunca me crié con un hogar amoroso. Yo vengo de un hogar donde nunca se dio un abrazo, donde nunca se dio un beso. Y estoy casada ahora. Y mi esposo me pide que yo sea cariñosa, pero yo nunca lo aprendí. Y estoy a punto de perder mi matrimonio. Yo amo a mi esposo, pero no sé cómo mostrarle el cariño. O yo amo a mi esposa, pero yo nunca aprendí a amar y a abrazar o a besar. Yo vengo de malas experiencias del pasado y usted me pide a mí que ahora yo sea diferente. No, yo no, hermano. Si yo te pido que seas diferente es porque si en algo tú has de gloriarte, es en saber que en el Cristo que te estoy tratando de presentar esta mañana, tu vida puede ser completamente nueva. Y todas las cosas que hayan sucedido en el pasado, sean cuales fuesen, pueden ser enterradas para siempre. Mira lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ¿y a dónde las echa Dios? A lo profundo de la mar. ¿Y qué más dice? Y nunca más me acordaré de ello. Oh, miren lo lindo de eso. ¿Sabe lo que es? Párate un momentito. Miren lo lindo de Dios. ¿Tu nombre? Félix. Federico. Que Dios llamó a Federico y le dijo: Federico, acéptame y yo haré de ti una nueva criatura. Él lo aceptó a los 18, 15 años. ¿Cuántos años tiene? 18. 18 años. Dentro de 5 años viene alguien y le dice: oye, Federico, ¿tú te acuerdas que cuando tú tenías 14 años tú hiciste esta sinvergüenzada? Y Federico puede decir completamente en Cristo Jesús: bueno, sabes una cosa, es interesante que todavía mi mente no ha aprendido a olvidar. Y lamentablemente tienes razón. Yo recuerdo que a los 14 años yo hice eso. Pero ¿sabes una cosa? Yo me siento bien feliz. Porque hay alguien que, conociendo toda mi vida desde mi niñez, si tú le cuentas esa experiencia, ¿qué diría él? A los 14 años, Federico, que me falló a mí, que yo sepa, nunca Federico me ha fallado. Mire cómo nos mira Dios. Y usted dirá: pastor, no, usted es bien atrevido. Usted está diciendo cosas bien fuertes. No, yo le estoy diciendo lo que está en la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios mira a Federico, ¿saben a quién Dios pone de frente? ¿A quién? Si alguno está en Cristo, lo pone de frente. Y yo le pregunto ahora, ¿cuántos defectos ve Dios en Cristo? Por eso es que no ve ninguno en Federico. Porque lo está mirando a través de otro. Gracias. Y Dios dice: echaré tus pecados a lo profundo de la mar en el nombre de Cristo. Y nunca más me acordaré de ello. Y yo le pregunto ahora si vale la pena gloriarme en Cristo Jesús. ¿Vale la pena hacerlo? La palabra de Dios dice claramente, en forma muy especial. Usted conoce el versículo, Hechos 4:12. Dice: si en algo hemos de gloriarnos, es en saber en esto, que en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente ¿en quién? En Jesús, a quien yo sirvo. En Jesús, mi amigo especial, el que siempre está conmigo, el que siempre me acompaña. La palabra de Dios dice: mira, ustedes pueden decir, pero pastor, es que es bien difícil encontrar el camino para el reino de los cielos. En este momento dado, yo no sé si voy o no. Mire, yo le preguntaría algo más interesante. Si este edificio ahora mismo sufriera un temblor, y a lo mejor a usted no le impacta eso,
porque usted no vive en California. Si yo dijera la palabra temblor en California, todo el mundo diría, sí, pastor, te creemos, porque allí tiembla todo el tiempo. California tiembla todo el tiempo. Pero ¿saben una cosa? Que la ciudad más hueca del mundo es la ciudad de New York. Y cuando esos huecos decidan llenarse, se van a llenar de la arena de todos lados, de todos lados de aquí. Posiblemente el hueco que hay en la ciudad de New York, y que no son, miren, no son 10 ni 20 pies, ¿saben? En la ciudad de New York hay trenes o subway que pasan uno por arriba, otro por debajo, otro más por debajo y otro más. Y para que usted pase 4 trenes a la misma vez, ¿de qué hondo es ese hoyo por ahí para abajo? ¿A qué profundidad está eso por ahí para abajo? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y usted camina felizmente con un auto por la Quinta Avenida de New York, diciendo qué duro está este piso, oye. Y usted no sabe lo que hay debajo. Interesante eso. Cuando eso se decida llenar, yo no sé de dónde va la arena, porque cuando saben que uno de los problemas de los terremotos es que los seres humanos sacan petróleo. Y cuando sacan petróleo, ese hueco queda vacío. Y cuando ese hueco decide llenarse, a la tierra de cualquier sitio. Y a veces la tierra al ala de aquí, y el cantazo de tierra llega allá a Japón o a Puerto Rico. Eso es lo que se llaman terremotos. Dependiendo de dónde ale, de dónde se abra, o cuán duro aló para llenarse lo que está debajo, y cuán duro decidió moverse eso. A veces el epicentro está por un lado y el cantacito lo recibimos por otro, ¿verdad? Allá sonó más suavecito, pero sonó todavía. Usted y yo necesitamos saber que en Cristo Jesús hemos de gozarnos o hemos de gloriarnos en todas las cosas que alcanzamos en Él. La palabra de Dios dice en forma muy especial que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Yo quiero que usted lea conmigo dos versículos más bien especiales en Hechos capítulo 13. Lea conmigo eso. Tremendo versículo este. Hechos capítulo 13, versículo 39. Mire lo que dice la Biblia. De todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Uno puede preguntarse, pastor, ¿cuánto puedo alcanzar en Cristo Jesús? ¿Cuánto puedo alcanzar de verdad? Léalo en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Un día, un hombre le preguntó a Pablo, oye, ¿cómo uno puede ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Por cuántas personas yo estoy preguntando? ¿Por cuántas personas? Por uno, yo. Y la Biblia dice en Hechos 16 que el carcelero de Filipos dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Sacándolo fuera les dijo, señores, ¿qué menester para que yo, qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Por cuántas personas él está preguntando? Por uno. Ahora mire lo glorioso de Cristo, que Pablo les responde, oye, antes de responder a la pregunta, ¿cuántos de aquí tienen familiares no convertidos? Oiga, Mano Márquez, mire eso, mire. ¿Cuántos tienen familiares no convertidos? Levánteme la mano de nuevo. Mire, eso quiere decir que este año aquí, este año en esta iglesia, nosotros debiéramos tener un bautismo por lo menos de 300 personas. Amén. Y les voy a decir por qué. ¿Cuántos tiene usted familiares no convertidos? Yo, toda mi familia. ¿Cuántos? 5, 6, 7, 10, 15. 15. Multiplique 15 por todas esas manos que se levantaron aquí. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos? ¿Tienes hijos no convertidos? ¿Cuántos tienen hijos no convertidos? ¿Cuántos tienen esposos no convertidos? Hermanos o hermanas no convertidos. Entonces miren ahora. El que preguntó, preguntó por él y dijo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Pero si en algo yo he de gloriarme, es de saber que la salvación que Cristo me ofrece es tan poderosa que yo puedo gloriarme en algo más que mi salvación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y él les dijo, o ellos le dijeron, Pablo y Silas, recuerden que ahora aquí está el nuevo compañero de Pablo. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ustedes creen en ese versículo? ¿De verdad que lo creen?
¿Y por qué no reclaman hoy mismo a su familia? ¿Por qué no reclaman en este mismo momento a su familia para Cristo Jesús? Porque la palabra de Dios no dice que el carcelero dijo: ah, a mí me encantaría que mi familia fuera adventista, pero ¿quién le va a ir a dar estudios bíblicos? ¿Eso está en la Biblia? No. Él dijo: pero es que ellos no vendrían nunca a la iglesia, ¿y cuándo van a escuchar un sermón? Eso no está en la Biblia. Pablo le dijo: si tú crees en el Señor Jesucristo, tú, no tu familia, tú, si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios bendecirá a tu familia a través de ¿quién? De ti. A través de ti. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Bien, ahora yo les tengo un secreto por aquí, sin que nadie se me ofenda. ¿Cuántos años usted lleva de adventista? ¿Cuántos años usted lleva de cristiano? Entonces yo le estoy diciendo ahora una de las 31.175 promesas que hay en la Biblia. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. Y usted puede salir de aquí diciendo: ah, yo no creo en eso. Yo creo que esa promesa requiere más compromisos o más condiciones. Así de fácil, que yo crea y mi familia también será salva. Así cualquiera se salva. Así es bien fácil. Y para mí en esta mañana es bien difícil convencerle a usted, porque usted lleva muchos años en el Evangelio. Ahora le voy a dar un secreto. El que estaba aquí escuchando la palabra de Dios era un oficial de la policía de New York, un NYPD Blue, el que estaba aquí. ¿Era o no era un policía el que estaba aquí? Sí. ¿Tenía o no armas? Tenía armas. ¿Las sabía usar? Sí, y la Biblia dice en el versículo anterior, en los capítulos anteriores, que las había usado con Pablo. Y con gusto le había metido 40 azotes. Se equivocó en uno, porque Pablo dice 40 azotes menos uno. Así que Pablo los venía contando. El carcelero parece que no se debía contar muy bien. Y dijo 40, pero en realidad le dio 39. Porque la Biblia dice 40 azotes menos uno me dieron. Me dieron 39 en realidad. Me mandaron al 40, pero me dieron 39. Y Pablo, como sabía contar, no le dijo: oye, van 39, te falta uno. No le dijo eso, se quedó ahí. Lo interesante es que un oficial de la policía, con armas en la mano, con el uniforme de NYPD Blue, escucha por primera vez un sermón. ¿Y qué sermón escucha? ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Y él hizo así, se rascó la cabeza y dijo: eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. ¿Eh? Él creyó en eso y dijo: así de bueno es el Evangelio. Ah, pues, si así de bueno es, hay algo en que gloriarse en el cristianismo. Y él dijo: así de bueno es, sí. Y entonces él dijo: pues yo creo en eso. Y les voy a relatar el final de la historia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que un mes después bautizaron a su familia? ¿Que un año después bautizaron a su familia? ¿Cómo? Ah, un momentito, la misma noche. A mí me encanta sacar números, porque la Biblia dice que el terremoto ocurrió ¿a qué hora? A las 12 de la noche, a medianoche. Y antes de que amaneciera, 6 de la mañana, ya Pablo estaba de regreso en la cárcel y toda la familia bautizada. Entonces usted me está hablando que en menos de 6 horas ocurrió todo lo siguiente. Ocurre el terremoto, el carcelero se despierta, saca la espada, se va a matar un hombre que está a punto de suicidarse. Mire dónde lo encontramos para darle el evangelio. Está a punto de suicidarse, de meterse un tiro en la cabeza. ¿Y qué dice el cristiano? No te hagas daño, que tengo un evangelio en el cual puedes gloriarte. Y él se quitó la pistola y dijo: ¿qué clase de evangelio? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. Y él dijo: yo creo en eso, yo necesito algo así. Necesito encontrar algo bueno, poderoso. Y si ustedes los cristianos lo tienen, por favor, denme ese cristianismo.
Y entonces Pablo dijo, necesitamos un favor, que tú nos cures las heridas. Y él, vamos para casa, y los sacó, los llevó a la casa. Yo no sé cuán lejos estaba la casa. Le vendaron las heridas, hicieron comida. Pablo les habló del evangelio a su familia, y esa misma noche dice, él se gozó de que con toda su casa había creído y fueron bautizados, versículo 33. Y luego se bautizó él y todos los suyos. ¿Cuánto? Todos. ¿Cuándo se cumplió la promesa? Esa misma noche. Mire, yo podría seguir dándole un montón de detalles aquí. Yo concluyo con esto. Si en algo yo he de gloriarme, hermanos, me glorío en lo siguiente. La Biblia dice, en Romanos capítulo 8, y en Hebreos capítulo 2, ustedes buscan los versículos después. Romanos capítulo 8, creo que el versículo 8 del 28 en adelante. Y Romanos, Hebreos 8, perdón, Hebreos 2, y Romanos capítulo 8 del 28 en adelante. Allí dice lo siguiente. Porque Cristo Jesús vino a este mundo para convertirse en nuestro hermano y en ser el primogénito de muchos hermanos. ¿En qué se convirtió Jesús? En nuestro hermano. Pero la Biblia dice en el primogénito de muchos hermanos. ¿Cómo usted le llama al primogénito de sus hermanos? El primero, mi hermano mayor. A mí me encanta decir esa frase. Mi hermano mayor. La Biblia dice entonces en Hebreos capítulo 2 que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire de lo que no se avergüenza Jesús, de llamarnos, y Él es nuestro hermano mayor. Ahora saben una cosa, yo me siento bien feliz, y si en algo yo he de gloriarme es que mi hermano mayor sabe cómo llevarme al cielo. Porque mi hermano mayor me dijo, no te preocupes, nadie puede llegar al Padre si no es a mí, es que tú me tienes que conocer. Levántate, vente conmigo, abrázame, estate conmigo, y juntos vamos a llegar al cielo. Y yo le pregunté a mi hermano mayor, pero es que tengo enfermedad, estoy a punto de morirme, ya tengo 60 años, o tengo 10 años, pero tengo leucemia, y me voy a morir, y mis papás están tristes. Y mi hermano mayor me dice, no te preocupes, que el que en mí cree no morirá para siempre. Y si muere, no tengas ningún problema, yo te resucitaré en el día postrero. Ese es mi hermano mayor. Y yo le digo ahora, hermanos, por esa razón, yo soy cristiano. Por esa razón. Porque si yo he de vivir una vida en esta tierra que valga la pena, he de vivir la vida cristiana, la vida gloriosa en Cristo Jesús. Esta tarde yo quiero hablarte de algo bien especial, de cómo es que nosotros vamos a Dios. Quiero hablarte de cómo es que nosotros le encontramos y vivimos con Él para siempre. A las 4 de la tarde, por la gracia de Dios, volveremos a estar aquí. Y en el nombre de Dios, yo te pido una cosa. Si esta mañana tú has aprendido a gloriarte en Cristo Jesús, gloríate en saber que tú tienes un Padre, un Consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno, un Príncipe de paz, alguien en el cual hay salvación en abundancia, que por su nombre toda tu vida pasada es borrada, y en el nombre de Cristo Jesús se te mira como si nunca hubieras fallado. En el nombre de Cristo yo alcanzo todas las glorias del mundo. Este libro dice que en el nombre de Cristo Jesús todas las promesas son para mí un sí y un amén. 31.175 promesas que están en este libro. En el nombre de Cristo Jesús son para mí un sí y un amén. En el nombre de Cristo, dice 2 Corintios 1.20. La palabra de Dios me enseña que si en algo yo he de gloriarme es que mi Salvador es mi hermano mayor y no se avergüenza de llamarme de esa manera. Y cuando yo tenga problemas, hermano, yo necesito solamente ir donde alguien, jóvenes, alguien que siempre ha estado conmigo. A mí Jesús nunca me ha fallado.
perdonen lo que voy a decir si a alguien le espanta. Yo reconozco que yo le he fallado a Dios muchas veces. Pero Él nunca me ha fallado a mí. Y cuando yo tengo mis dudas, yo le pregunto a mi hermano mayor. Y él sabe cómo llevarme. Él sabe lo que yo debo hacer. Y por esa razón me encanta vivir con Él. Y por esa razón le pido a Él que me bendiga cuando, ahora, en este tiempo, conforme a su palabra, porque yo sé que yo tengo asegurada la vida eterna en su nombre. De esa no he de preocuparme, esa está asegurada en Cristo. He de preocuparme ahora de vivir una vida para su gloria y para su honra en esta tierra, pidiéndole a Él sus bendiciones. Y una vez más, junto conmigo, usted debe decir, pastor, si en algo hemos de gloriarnos, hemos de hacerlo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.